Oscar, sí. Sí, dos tiempos diferentes. Un primer tiempo el equipo no sale a presionar, que San Martín muy cautamente espera tener una oportunidad, una claridad para poder encontrar el gol. Acá encuentra el espacio Joel Sánchez, que estuvo a punto de poder anotar el primer gol. Pero luego se vuelve el fútbol un poco repetitivo, no hay acciones claras, aunque esta jugada que Tomasevich fuerza, y acá estuvo cerca de anotar el chico Recalde. Y luego las situaciones del partido se van dando, pero sin claridad. Siempre es el que tiene las posibilidades el equipo local. Acá nuevamente Recalde no llega o le pega mal al balón. Y después vamos a ver también algo importante. Los jugadores que tenían que aparecer no lo hacen, o lo hacen a cuentagotas. Como esta jugada, y te cedo nuevamente, Oscar, que hace Freire y que Fernández estuvo a punto de anotar, ¿no? Sí, exactamente. Se perdió la posibilidad ahí San Martín de poder encontrar el gol. Había planteado Díaz un partido así. Ser precavido atrás, agrupar gente para no darle claridad al conjunto local y con rapidez de contra tratar de buscar el gol que le dé la victoria. Sin embargo, en la segunda parte decíamos que el desgaste en Ayacucho es tan fuerte que al final los partidos se comienzan a abrir y se abrieron para uno y otro arco, ¿no es cierto? Con intentos para la San Martín, con intentos para Ayacucho, pero al final un error de cálculo de Farro iba a determinar que Soto, que había ingresado, marque el único tanto del partido. Pero sí, acá en esta jugada justamente, ¿no? Que no tiene opción de central, dispara al arco, le sale muy bien el disparo. Y también es algo que acertó el técnico local, ¿no? Los cambios. Sí, entró este chico Soto, hizo este gol y estuvo a punto de marcar otros tres, ¿no? Que fueron jugadas de peligro. Lo que pasa es que a partir del gol de Soto cambió el partido, o sea, el partido fue lo contrario, porque ya no fue Ayacucho quien tenía la iniciativa, sino San Martín. Ya no fue Ayacucho quien dejaba espacio, sino San Martín. Y ante eso Ayacucho comenzó a tratar de llegar al arco de Farro y llegó al arco de Farro con peligro. Al final se intercambiaron los papeles y San Martín, por tratar de buscar el empate, dejó espacios atrás que Ayacucho pudo ampliar. Ponemos los números al final del partido. Victoria Cuchana, tiro directo, un total de 9, 7 contra 2, 12 desviados, bien equilibrado. En cuanto a las faltas, un primer y segundo tiempo con pocas faltas, 8 contra 5, 2 amarillas en el primer tiempo para Joven y para Freire, sin expulsados, un total de 16 tiros de esquina, buscando mucho la conexión aérea. Uno fuera de juego, que se dieron en el primer tiempo, la tuvo más Ayacucho, que finalmente, insisto, hizo la diferencia con Soto en ese importante gol, que además le da 3 puntos, deja el último lugar y pasa a 15 unidades en la tabla contra 12 del equipo de Cristian Díaz.